Ahora solo colgate. Perdón, qué pena, no te escuché. Que, por ejemplo, para el aseo de mi boca, yo estoy casado con Colgate. Y de pronto para el enjuague bucal, Listerine. Porque pues toda la vida es lo que uno ha utilizado uno. Y yo soy muy quisquilloso para el odontólogo, mano. A mí que me vengan, ay, venga, les culcamos las muelas. No, o sea, a mí eso no me gusta. Pues yo no tengo cara y gracia a mi mamá, pues, por decirlo así. Pero pues yo sí estuve probando las cremas, ese cosito para el aliento, ese sí me gustó. Ajá, ese. Ese sí me parece bueno. El champú para lavar el carro también lo utilizamos, pero no lo volvimos a ver. Era de Amway, para el champú de lavar el carro. Ah, es ese. Ah, cambiaron la etiqueta porque era diferente. Y de resto, pues no, de pronto para acá, para el aseo de la casa, pues el detergente sí lo mirábamos, pero pues nosotros teníamos el común y corriente Fab o Ariel. Exacto, eso tiene que ver mucho. ¿Cómo es tu nombre? Qué pena. Irne Ríos. Irne, mira, eso tiene que ver con entender o no entender. Entonces, aquí viene el concepto. Si yo paso 30 años comprándole a Colgate, ¿será que Colgate te va a llamar a ti, Irne, y te va a decir, Irne, gracias, mi hermano, estamos muy contentos contigo? Llevas 30 años comprándonos Colgate. Ahí te vamos a depositar 500 mil pesitos en la cuenta. Listo, muchas gracias, yo lo bendigo. Y Eso resulta no lo, sí, es que no va a cierto. pasar. Eso no lo van a hacer nunca, eso es verdad. Entonces, mira, por mucho que yo quiera una marca, vuelvo y digo, por mucho que yo quiera una marca y me case con una marca, pero es que si a mí una marca no me ofrece los beneficios que otra me ofrece, yo me cambio. Estamos hablando de qué beneficio. Entonces, mira que cuando yo voy al supermercado, pago Colgate, el supermercado me da Colgate y se acabó. Aquí yo voy y compro Glister y aparte de que me dan la crema dental, me dice, vea, cómprela con descuento, le doy un producto de mejor calidad, puede ser embajador de marca, le doy garantía de 90 días, le voy a dar un e-commerce para que me ofrezca el producto, para que tenga una tienda en internet y que aparte de eso, a través de esta crema dental puedes crear un activo financiero. Colgate nunca me ha ofrecido hacer esto. Entonces, ahí es entender el tema de, ahora, lo que tú dices, Irmi, realmente no es malo. Realmente es bueno. A mí me preocuparía algo diferente. Me preocuparía si Irni es promiscuo con las marcas. Porque si yo me Sí. digo, Alejo, yo hoy uso Colgate, mañana Oral-B, pasado mañana, a eso sí me preocuparía. Yo dije, no, este man es un promiscuo de aquí a Madrid. Pero si tú te casas con una marca, eso es Sí. positivo. ¿Por qué? Porque si yo logro que tú te cases con Glister, con SA8, con Nutralight, te casaste de por vida, porque tú entendiste por conciencia de que es mucho, te dan muchos mejores beneficios y garantías cambiarte de marca que seguir usando las marcas habituales que todavía habíamos consumido. Entonces, aquí es donde uno viene y dice, venga, es que eso es bueno, porque si yo logro que alguien se case con esta marca, lo casé de por vida, porque él entiende, dice, claro, estos productos son orgánicos. Estos productos son ecológicos, son biodegradables, no son testeados en animales, son productos top de tendencia mundial, me dan beneficios y garantías por encima de los productos convencionales. Entonces ahí es donde uno hace clic y uno dice, pues Alejo, tenés toda la razón, es que esto no es física nuclear, es de puro sentido común, es de ponerle lógica a las cosas, es de pensar y uno decir, no venga, pensemos. Es cierto, el resto de la vida va a tener que lavarme los dientes porque no compro una el resto de mi vida que me da mejores beneficios que Colgate o que Oral-B. Eso es todo. Entonces, cuando uno hace ese cambio de chip, ese reseteo mental, y uno piensa, uno dice, tenés toda la razón. O sea, pregunta, pues, para pa acabar de convencerme lo de Glister. ¿Glister sí le garantiza la misma protección total dental que Colgate? Porque vea, le digo una cosa, mano. A mí cada vez que los odontólogos me revisan las muelas, yo tengo mis sellantes, porque de niño uno tiene sellantes. Pero que a mí un odontólogo me diga, no, venga, le tumbo los 9 que tengo y le pongo calzada, amalgama, déjemela ahí quieticas. Que yo no tengo caries, déjemela quieta. Y la ayuda de mi mamá, cepíllate los dientes, entonces uno, con la Colgate antizarro para no antizarro, aunque los tengo un poquito manchados porque yo he descuidado con eso, pero
O sea, eso es lo que quiero saber. Si uno en 2 años no va, ay, a usted le picó una cordal de por allá atrás. ¿Cómo así? O sea, que Glister sí es bueno o me Claro, sigo entonces con empecemos, colgante. claro. O sea, vamos a usar la lógica y el sentido común. O sea, vamos a analizar todas esas cosas. Primero, vamos a entrar. Yo quiero entrar aquí al e-commerce, que quiero mostrarte que tú veas. A mí me gusta mostrar, más que hablar, Claro, eso es claro, sí, es cierto. me gusta mostrar. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a venir aquí a la página. Entremos al e-commerce, vamos a buscar productos, vamos a buscar higiene oral y vamos a mirar una cosa acá. Que te vas a dar cuenta, te vamos a buscar acá, glister, pasta con fluoruro. Vamos a darle acá. Y vamos a darle aquí en ficha técnica al producto. Listo. Entonces vamos a analizar varias cositas. Entonces, mira, esta es la ficha técnica del producto, básicamente. Entonces acá habla, básicamente, mira los beneficios, que esto no los tiene Colgate. Entonces vamos a empezar a hacer varias cosas importantes. Empecemos. Lo primero, apoya el equilibrio de la microbioma oral. Eso es una locura. Cuando uno hace la investigación de qué es la microbioma, en nuestra boca viven millones de bacterias y hay unas Eso. bacterias que son muy benéficas. Hay ciertos productos en el mercado que eliminan esas bacterias que son benéficas para nosotros. O sea que ellos apoyan el equilibrio. Hicieron un estudio investigativo, te doy un dato, Amway tiene más de 750 científicos, más de 1.100 patentes. Te voy a dar un dato, eso se llama investigación y desarrollo. Para que tengas una idea, este país, Colombia, tiene 86 patentes. ¿Sabes qué es una patente? Sí, Ok. cuando uno tiene un producto y para evitar que otra persona le copie esos derechos de autor, uno patenta su producto para que nadie más lo reproduzca. Exacto, es una innovación. Es algo único, exclusivo que alguien descubrió y lo patenta. Ok, Colombia tiene 86 patentes. O sea, imagínate la investigación y desarrollo de todo un país. Amway tiene 1.100. Entonces, imagínate la diferencia de investigación y desarrollo que una sola compañía tiene más investigación y desarrollo que todo un país. Para que tengas una idea. Entonces, partiendo de esa base, 75% más eficacia para pulir el sustrato del esmalte. O sea, cuida el esmalte dental. 22% más eficacia en la limpieza de la película de las manchas de tabaco. Aumento del 42% en la luminosidad del esmalte dental. Contiene fluoruro que ayuda a fortalecer el esmalte de los dientes y prevenir las caries. Ayuda a eliminar la placa. Limpia eficazmente y ayuda a disminuir las manchas de consumo por café, tabaco, y café, té y tabaco. Contiene nuestra exclusiva fórmula Reminac, que promueve la remineralización ayudando a depositar minerales nuevamente en el esmalte para fortalecer los dientes y hacerlos más resistentes a la caries. Fórmula libre de parabenos, sin alcohol, sin peróxido y sin azúcar, sacarosa, refresca el aliento, ya que contiene más ingredientes botánicos, incluyendo una mezcla mejorada de sabor a menta certificada Nutralight, o sea, es menta orgánica. Fórmula sin ingredientes derivados de animales y promueve encías sanas como parte del sistema de cuidado Glister, básicamente. Y aquí voy a hacer todas las recomendaciones. Entonces, ahí te muestro algo. Entonces, pregunta, ¿Glister es una marca confiable? Sí. ¿Cuál es la diferencia de Colgate? Con esta, este es el jaque mate de la crema dental. Cuando yo voy y compro a un supermercado, una farmacia, y no voy a montar este video, bueno, lo monto, no importa, le voy a hablar más de Colgate. Es que no es la idea. Le da colgate. Ah, sí, me está viendo el cajón, pues Cuando madre. yo voy a la farmacia, cuando yo voy a la farmacia, al Ajá. supermercado, y compro una crema dental, Luminous White, Colgate Sensitive, Colgate Blanqueadora, Colgate, Antitarro. lo que sea de Colgate. Yo voy, uso esa marca, uso Colgate, me lavo los dientes, bacano, chévere. Si a mí el producto no me gusta, si me irrita, si me causa una sensación adversa o lo que sea, yo no puedo ni decirle a la farmacia, venga, yo compré esta crema hace unos meses, ya está usada, hágame el favor y devuélvame la plata porque eso no sirve. Ah, no, eso sí No hacen es cierto. eso. No, no lo van a hacer. Glister lo hace. Glister te dice, amo y te dice, cómprame el producto. Si en 90 días no estás satisfecho, tráeme la crema dental que yo te devuelvo la plata.
Cualquier producto hace eso. Estamos poniendo el ejemplo de Glister. O sea, tú puedes ir a comprar una crema dental a Amway, te entras al e-commerce, te llega a tu casa, no te gustó, la devuelves a Amway y te devuelve la plata. Tienes 90 días de garantía. Entonces, acá, pongámosle lógica. 3 meses. 3 meses. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Si vos me vendés a mí un carro, y vos me vendés a este carro de concesionario, Alejo, este carro tiene sunroof, tiene turbo, Un tiene... Chevrolet. Es una locura. Alejo, este carro es una locura, es de concesionario nuevo. Y yo te digo... Ese carro tiene garantía. Me dice, no, Alejo, vos lo compraste, 5 años o concesionario, tantos kilómetros. y si me lo sacas de acá, no te doy garantía. Entonces, yo ahí dudaría. Una cosa es que tú me digas que el producto es bueno, que eso decirlo es muy fácil. Ah, no. A otra cosa es decirte, tranquilo, que tiene garantía. Ah, yo ya me siento más confiado. Porque es que cuando a mí me dicen que un producto es garantizado, que hay una garantía, me están garantizando una calidad que otro producto, que por muy bueno que sea, no me dan. No la tienen. Si yo conozco una marca, vamos a poner un ejemplo. Resulta que hay una marca de carros que se llama BMW. Y BMW lleva años de trayectoria, siendo BMW, siendo el rey de los carros, perfecto. Y mañana aparece Elon Musk y me dice, Alejo, yo te doy una garantía a ti que, no sé, BMW no da garantía, un No, ejemplo. no garantía. BMW toda la vida ha fabricado carros y son muy buenos y todo el mundo sabe que son buenos. Pero resulta que Elon Musk llega y dice, hermano, te tengo un carro Power, mejor que el BMW y le doy garantía. Entonces, ahí ya es donde viene la innovación. Ah, venga, este producto es más innovador, tiene más tecnología y no solamente eso, me lo están garantizando. Yo llevo 10 años usando Glister y esa marca realmente ha sido una marca confiable. Yo tengo el odontólogo amigo de cabecera, yo le digo, uso esta crema. Me dice, eso es lo mejor que hay. Lo que pasa es que Colgate es marketing, ellos se gastan millones en publicidad y obviamente ellos tienen que quemarle plática a eso. Amway no hace publicidad. Amway garantiza que el producto sea bueno y hace la publicidad más poderosa de la tierra que se llama el voz a voz, el boca a boca. Entonces, la diferencia de los productos de Amway a los productos que vende el mercado es que Amway no solamente dice que son buenos, Amway los garantiza. Porque una cosa es decir que un producto es bueno, otra cosa es decir que un producto tiene garantía. Entonces, ahí está la gran diferencia del negocio de Amway. No solamente decimos que el producto es bueno, garantizamos eso. Bueno, bien por resolverme las dudas.